Durante toda esta semana se han estado realizando cultos en diferentes iglesias previo a la celebración del Día de la Biblia este próximo domingo. Y para conocer en dónde se estarán llevando a cabo estos cultos este miércoles, jueves y viernes, entrevistamos a Moran Lapson, miembro de la Asociación de Pastores del Atlántico Sur. Tenemos varias comisiones trabajando fuertemente para que esta celebración sea de éxito y que la población en general pueda animarse a conocer y leer, estudiar la palabra de Dios. Hay cultos unidos toda esta semana. Todas las iglesias cristianas y toda la población está invitada a participar en estos cultos unidos. Todos estos cultos están programados para las 6 de la tarde. El miércoles, jueves y viernes tendremos en la iglesia católica, morava y la iglesia anglicana. Todo eso en marco de la celebración del Día de la Biblia. La celebración el domingo comenzará a las 7 de la mañana en el Parque Reyes, donde se espera que asistan miembros de todas las iglesias y congregaciones para celebrar en una sola voz el Día de la Biblia. En esta actividad también se estará realizando una caminata por diferentes calles de Bluefields. Toda la iglesia, toda la población están cordialmente invitados a participar y demostrar que nosotros somos un pueblo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Luego tendremos un desfile en las principales calle de la ciudad de Bluefield y un canto de alabanza y mucha alegría en el Parque Reyes.